Iniciarán en breve en Cozumel el proyecto piloto de hortalizas orgánicas. El encargado de Relaciones Públicas del Club Rotario en Cozumel, Isaac Uribe Jiménez, dio a conocer este innovador proyecto impulsado por el Club Rotario en Cozumel, el cual dijo es con la intención de capacitar a la ciudadanía en general a hacer sus propios cultivos en casa de diferentes alimentos totalmente orgánicos de una manera limpia y económica. Que es un proyecto muy interesante, basado en un presupuesto y un programa de CedeSol que se llama 3x1 Migrantes. Son fondos que ofrece el país, fondos federales, en combinación con los estados y con el municipio, y en este caso pues nosotros fuimos la organización de servicio, la OSC, que fomentó y gestionó estos fondos. Y la idea es un proyecto que viene gestándose desde hace más de un año. Consiste en enseñarle a la gente a hacer sus cultivos de hortalizas, a producir alimento orgánico en sus domicilios. Precisamente para ello tuvimos que fondear este proyecto y hacer una instalación. La instalación está en la calle, en la avenida 40, entre la Juárez y la Primera Sur, entre el Cendi y Vive Diferente. Es una instalación piloto con la intención de enseñar a la gente a cultivar. Son varias técnicas, se va a enseñar hidroponía, tanto doméstica como general, el sistema tradicional de hortalizas con tierra, esto es lo que conocemos como eras, y un sinnúmero de posibilidades para poderse practicar en sus domicilios. La tercera materia también es composteo. La intención es evitar que los desechos biodegradables orgánicos lleguen hasta el tiradero. Al contrario, que se queden en el domicilio y que se utilicen para enriquecer precisamente el sustento de estas plantas. Uribe Jiménez añadió que los interesados pueden acudir a las instalaciones de Vive Mejor, ubicada en la esquina de la Primera con 40, junto al área de donde se estará impartiendo la capacitación, para inscribirse a este proyecto, que es totalmente gratuito. Estos cursos, como le decía, es gratuito, estamos estimando aproximadamente, son 4 meses, excepto los días festivos, los sábados. Sí. Cada salón o cada grupo no debe exceder a 25. Si son tres salones, son 75, y si tenemos 2 turnos, pues nada más aceptaremos 150. Por eso no es que sean los primeros 50, sino los 150 más constantes. Aquellos que hagan su curso, que sean buenos estudiantes, que sean cumplidos, les vamos a apoyar financiera, en especie y con asesorías para que lo hagan en su casa como debe de ser. Creo que es una gran oportunidad. Los registros se pueden hacer, bueno, se pueden bajar por internet, en Facebook, se llama Hortaliza Orgánica Cozumel. Hortaliza Orgánica Cozumel en Facebook, ahí vienen las formas de registro. Ahora bien, ustedes pueden bajar la forma, pero hay que llevarla físicamente, y si no, ahí les daremos una. Es en el sitio, repito, el domicilio, 40 Avenida, entre Primera Sur y la Juárez. ¿A partir de ya? El próximo sábado de 9 a 11 de la mañana. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.